stream elements. Saved. Espagamer Sarah is now live streaming American Truck Simulator at SCADA Vetmas Bonito.
say that's the best you can do? Almost anybody, can do better than that. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
tacos. Saved. ¿Cómo anda? Tacos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, aquí venimos. Hoy hemos venido del dentista. Así que estoy... Puedo hablar, pero un poco raro para hablar. Y estamos echando un vistacillo a esto, a American Track, que no me meto mucho, no me pego mucho y bueno, ya tengo todos los mapas. Y quería ir probando algunos mods, el mod Canadá, ese tampoco, no lo he visto siquiera. Me gustaría echarle un vistacillo. ¿Tú qué? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? La música está muy alta. La música está alta. Bueno, como estoy así en modo tal... Cierto, tío. Estaba muy alta la música, tío. Cierto. Pues eso, que venía del dentista, piso. Estoy así que puedo hablar un poquillo raro todavía. Pero bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo andas? Estamos echándole por aquí un vistacillo al American Track. Eso, tengo todos los DLC y tal y quiero probar un poquito el remote también, me lo quiero descargar. Lo quiero probar. Remote Canadá. Está muy bonito. Y quiero echarle un vistacillo, ¿eh? La verdad que tiene unas carreteras, la parte de Colorado, wow, qué carretera más bonita, todo montaña, para arriba, para abajo, curva, wow, muy chulo. Aquí una ruta de menos de 1500, 1800 kilómetros no es ruta, eso es un paseo. Y bueno, carretera y para darle caña, es para todo. Con momentos como este, que aquí es para apretarle un poquito al camión. Y después un momentito de las curvas, cuesta arriba. Gusta ir alternando un poquito. Estas son carreteras secundarias. Lo tengo puesto para que me lleve por carretera secundaria. Mucho más. La gente es más campechana en las carreteras secundarias.
Thank you for following Takosh. Yeah, gracias por el follow. Say Takosh. Thank you for following Takosh. Gracias, Misha. Tengo que probar dos programitas, ¿sabes? Que es el eye tracking y el open tracker. Y con los dos me reconoce la cara y puedo girar para los lados, puedo girar perfectamente con la cámara web, puedo hacer el giro. Lo he probado, pero hay veces que no vea marea. Pues si tengo que estar leyendo el chat, que lo tengo en la pantalla de la izquierda, pues vamos a estar viendo menearse la pantalla cada dos por tres. Lo puedo probar ahora, a ver si funciona. Creo que funcionará. Vamos a probar el eye tracking. A ver qué tal. A ver cómo funciona. Para que veáis cómo funciona. Está muy chulo. También voy a hacer un cambio en el streaming y voy a poner eso, lo estoy probando, vamos a ver. Primero abro el Open Track. Vale. Open Track ya está activado y ahora vamos a activar el eye tracking. Este programa lo que hace es te reconoce la cara pancateto que tengo, me la reconoce y ya puedo girar sin tener que tener, como hacen otras personas. Lo que no sé es por qué puñeta ahora me reconoce un programa que no debe. Que ya lo quité. Si no, todavía no me salía. Pero no voy a poder probarlo ahora. Qué show. Que me reconoce un programa que he tenido instalado, que es de unos muñecos. Y no sé si es por culpa del programita este, que me lo está fastidiando todo. Porque ahora me reconoce ese programa, pero no sale la cámara normal. Se puedo borrar las cosillas que tenga de ese programa. Es el Fathering este, asqueroso. Eliminamos de aquí. Ya lo voy a hacer. Vale, lo he borrado de C. Yo creo que ya debería. No tendría por qué cogerlo. Que la eye tracking me tiene que reconocer la cara. Está fallando mi móvil. ¿Qué está fallando? ¿Qué? ¿Tu teléfono móvil? Solo en la cobertura. ¿Estará andando por ahí? Nada, tío. Una pena. No puedo. Ay, no puedo. Qué lástima. Tengo que probarlo después a ver qué ha pasado.
puedo girar la cámara para los lados. Está muy chulo. Aunque a veces es mareante. Lo puedo hacer con el móvil, pero no, pues, tener el móvil aquí entremetido. Lo puedo entremeter aquí. Pero es que con el móvil se mueve mucho la cámara. Parece que tengo Parkinson. Joder. Se me niega muchísimo. Por eso hablaba. Ah, porque el móvil te estaba fallando. ¿Qué móvil tiene? Bueno, es antiguo, moderno. Antiguo es uno del año pasado, ¿sabes? Uno del año pasado ya es antiguo. Los teléfonos de hoy en día te duran mucho tiempo, ¿eh? Creo que me he quedado un poco atascado, ¿verdad? Tacos. Seit. El millones es más antiguo. Pues no sé, entonces si lo estás viendo por el teléfono móvil, que es más antiguo, a lo mejor la página web, ¿sabes? Sobre todo la web. Con la puñeta del 4G. Todavía hay muchos teléfonos 3G. Y está el 4G y ahora está el 5G. Menos por aquí en Europa. Tacos. Seit. Está como si lo hubieran doblado. Pobre teléfono. Bastante. Que ahora si es antiguo, imagínate, le mete mucha más información de golpe. Entonces el teléfono pues, se queda un poco como, guau, espérate que no puedo con tanta información. Ahora vienen ya los teléfonos con 10 núcleos, 8 núcleos, 5 núcleos. Como un ordenador, vaya. Si tienes que lidiar con eso, tienes que luchar contra. Uf. Hay aparatillo que. Bastante. Bastante con que te puedas ver y puedas hablar. ¿Sabes? Ahora. Ya con eso ya tienes bastante. Yo tenía teléfono, mira, que no. Casi siempre me lo han regalado los teléfonos. Es que. Nada, me iba bien, me funcionaba para lo que quería. Ya hablaba por teléfono y el diario deportivo. Me lo abría perfectamente, la app de marca. Me lo abría perfectamente, digo, mira, es que no quiero más, dejarme pasar, anda. Love you. Y casi siempre me han regalado uno nuevo porque el que tenía ya estaba despasado. Ahora tengo un Xiaomi, el Redmi 6, que ya llevo ya algunos años con él. Pero va estupendo. GPS, estupendo. WhatsApp, no pierdo cobertura en ningún lado. O sea, va muy bien. Mi compañía, la compañía también va bien. Por ese lado contento, la verdad. Y de internet voy bien, también. 600 megas de subida, 600 de bajada. Pa' nada. Tacos. Porque no hace falta. Yo llevo 4 años con este. Pues casi lo mismo que yo, Tacos. El Redmi 6, ¿de cuándo es? 4 o 5 años, ¿no? Tiene el Redmi 6. Sí, seguro.
Pero va estupendo, tío. El Xiaomi va muy bien. Está bien hecho. Funciona todo, tío. El GPS va divino. No, bueno. Yo antes tenía el Samsung. No, el Samsung no. Mentira. Lo tengo aquí todo, coño. El teléfono, el que tenía antes. Estuve probando el Primux. El Omega 6. No sé qué. Con no sé, 8 GB de RAM. No aguanto. Una mierda para esto. No es capaz de cogerte GPS, tío. Te pones GPS, pones una calle. Oye, te encuentras exactamente donde estás, tío. Va, pa, 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 te sale el triangulito y cuando vas a dar a iniciar, no se mueve. O sea, se mueve a trozos. A trozos, a trozos. Y no tenía nada en el teléfono. Fotos, cuando voy al trabajo y tal, veo sitios bonitos, cosas chulas, pues le hago fotos. De fotos, vídeos como todo el mundo tiene en los teléfonos, vídeos que después tienes que borrar porque como estoy en varios grupos, un vídeo de risa, un vídeo de cachondeo, un vídeo de hoy es viernes y te sale una chica ahí enseñándote las perolas, ¿sabes? Con una musiquita de fondo, ahí es viernes, que es viernes, y la tía ahí moviendo las cosas. Pues muy bien, pues los típicos vídeos. Nada más, no tenía programa, no tenía ni historia. Y el GPS no tiraba, tío. Y tengo la misma compañía que tengo ahora, la misma tarjeta SIM tengo. O sea que no he cambiado de compañía, he cambiado de teléfono, no de compañía. El problema no era la compañía, el problema era el teléfono, que era una porquería. Pero ¿qué le voy a hacer? ¿He regalado? ¿Me lo regalaron? ¿O? Lo tengo que usar. Y lo usé hasta que no pude más, hasta que dije, mira, tío, es que no puedo por una calle. Aquí, menos mal, bueno, por lo menos GPS sí funcionaba. Yo lo puedo utilizar de mapa, pues mira, dos calles más para allá a la izquierda, boca calle a la derecha, tira adelante, adelante, tres cruces, rotonda a la izquierda. Por ejemplo. Y ahora acuérdate. Pero vamos, yo estoy acostumbrado a utilizar mapa. Un mapa no te pierdes, ¿eh? Un mapa no te pierdes, pisa. Ah, no puedo adelantar. Cachis. Estoy intentando guardar la compostura, ¿eh? Me comporto porque hay otros vehículos. Vehículos sin sentimiento, pero son vehículos, ¿eh? Pues no hay nadie conduciéndolos. Chulo, ¿no? El pueblito. Bonito. Qué bonito. Tacos. Seit. El camión Levas. El Peterbilt. Peterbilt. Muy bonito. A ver si descubro una más. Es que como he iniciado un nuevo perfil y tal, el otro lo tenía muy guarreado. Este lo guarreado un poquillo nada más. Pero un poquillo para tener dinero y nivel para poder comprarme las cosas, que no me falte por lo menos el dinerillo y ya disfrutar del juego. Siempre lo he hecho al revés, ¿eh? Siempre el dinero, he ido lentito cogiendo el nivel, he ido lentito y cogiendo el dinero, pero después llego y tengo que hacer una ruta con gente, con otras personas, y dicen, vamos a salir de no sé dónde, y yo que voy a coger el camión, me voy a hacer 3.000 kilómetros para ir,
porque no tengo garaje allí y no tengo dinero para comprarlo, por ejemplo. ¿Ah? Pues no, pues me puse un poco de dinerillo y haciendo ruta, me puse el modo del dinero y ya está, me puse un... hice un par de rutas y ya está. Digo que con 1.200 millones me llega, ¿no? 1.200, 1.200, no, 1.800, me he equivocado. Yo que tiro muy para arriba o tiro muy para abajo. Y yo creo que ya con eso no hay problema. Ya me puedo comprar todos los garajes y salgo de ruta con... Pues tengo ganas de salir con Sariel, por ejemplo, que me mete mucho a América, o con Takosh, Afterroom. Y la vida del multilabobaste. La beta del multi lo pro no, no lo he probado todavía. Porque he metido un mod aquí, ¿eh? He metido un mod de México. Y me sale en verde y tal, pero no lo veo. Después aquí no lo veo. Me doy al mapa y no veo. Joder. Y no veo que ha metido, si ha metido algo nuevo o tal, de México. Pues le he metido un mapa, pero no, creo que no ha funcionado. Y es para la 1.40, ¿eh? Es para la 1.40. Y me dice que tengo que tener de Washington. O sea, yo tengo todos los mapas. No tienen que funcionar todos. Pero no veo, no lo veo. Aquí, por lo menos en el mapa, no me sale nada. Si no sale en el mapa, no está. Por algún motivo no ha funcionado. Y no, solamente tiene el mod puesto del mapa ese. Que no le tengo ninguno más, ni el de las carreteras, ni el de las luces, ni el del sonido, nada. Pero por lo que sea, pues no ha funcionado. Y lo he metido en la raíz del juego, ¿eh? A través de programa por 86, Steam, FTP, ¿cómo? Y lo he metido ahí, en la raíz del juego, aunque lo tenía que haber metido como están metidos los DLC. Tenía que haberlo metido a lo mejor como están los DLC. Tengo que probarlo. Tengo que Takosh, probarlo. Sate. Depende del mapa concuerda con la versión Y aparte los DLC igual. Sí. Tengo los DLC y es para la 1.39 y para la 1.40. O sea que cuando me lo he descargado ya sé que vale. Pero si nos esperamos un momentillo, ¿sabes? Lo vamos a probar, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora, si no te importa, tacos. ¿Por qué? Porque mira, pues yo tengo... Vale, en los mods sí que he metido, pero lo que voy a hacer es borrarlo. De donde lo he metido, lo voy a meter como los DLC de los mapas. ¿Qué es lo que no he hecho? Meterlo como los DLC de los mapas. Y lo quito de la parte de mods. Que sería lo suyo. Y a ver si de esa manera sí que me entra. Porque por la parte de mods, espérate, mira, te lo meto, mira, un documento, es que lo he metido por documentos, documento, American Track, mod, y lo he metido ahí, y lo que voy a hacer es, lo saco de aquí, lo dejo aquí en el escritorio, y ahora, un momentillo, me llaman al teléfono, un segundo.
Ya estamos por aquí. A ver, y ahora lo que voy a hacer es... Me voy a hacer un archivo de programa. Y lo voy a meter como los mapas. Aquí lo meto con los DLC, a ver si quiere. Pues bueno, ya está ahí metido. Vamos a entrar de nuevo a América. Y lo del online, no sé si tengo que cambiar de versión, tacos. La verdad es que no sé si tengo que cambiar de versión. No sé si es una la 1.41 beta o algo así. No tengo ni idea. Gestor de mods. Ahora mismo esto lo sacamos, pero tiene que estar aquí. Pues no está, fíjate. No sabe. No sabemos. El Google Map. Pues no sabemos, tío. Y en la Workshop no hay un mod de mapa. En la workshop hay mod de esto, de estas cosas y... Oh, qué lástima. El mapa está incompatible. Pues no, estaba bien metido como estaba. O sea, si no funciona, ¿por qué no quiere? Me lo he descargado de una página, no es de la workshop. Y ahí pues puede fallar cualquier cosa. Va, continuamos, cargamos por aquí. Creo que lástima, tío. En mala hora instalé el Facerín ese asqueroso. Mala hora. Porque ahora me interfiere con el eye tracking por la cara. Vamos a hacer la entreguita esta. Se queda ya poco, ¿no? 1000 kilómetros, ¿sabes? 1000 kilómetros aquí es nada. Pero tengo que probar eso del online, tío. A ver si entra algún día con alguno de esta gente que hacen directillo. Ellos saben hacerlo, a ver, me meto con ellos en su partida. Pero sí vi algo. Ahí salía un montón de partidas, la gente que crea sus partidas. Puede crear cualquiera, ¿no? La gente se mete en tu partida. Gasolina, voy a echarle una mejilla. No vea cómo traga esto de gasolina. Es un condenado, tío. Traga, vamos. No hay como si no hubiera un mañana. Takost, seit. Bueno, mi paso a retirar un gusto. Venga, un gusto, un placer, tacos. Que te vaya bien el día. Gracias por pasarte, picha. Saludo. La fregadera que tiene esto. Nada más que hay 400. Espectacular.
poquito, ¿eh? A pisarle. A pisarle un poquito. Si no te queda seco como un cacho. Como vaya por aquí a 80, 90. Cuando llegue a la otra punta ya eres bien, ¿no? Los viajes y te olvidas. Carreteras muy despejadas. Pues la verdad es que se va a esta velocidad, pues se va seguro. Pero no sé, ni siquiera sabe. No he descargado la página y la verdad es que no me ha funcionado el mapa. Añadía nuevas ciudades a Nuevo México, pero no las veía. Ni unas pocas, no 7, 8, 20 por lo menos. Pueblos, ciudades. Bueno, también estaba el de Perú. Hay un giga que para que no me funcione se lo descargue tu prima. Y aquí todo el mundo va metiendo la caña. Yo voy a tope y no los voy cogiendo, sí, pero no, mira cómo van. Los de adelante van que también dando la alegría al camión, ¿eh?
Parche aquí el directito. Gracias, Tacos, por haberte pasado, picha. Pues nada, mañana más. O dentro de un rato, cuando vea. Bien, hasta luego.